Bueno, estamos regresando. Ahí estaba mirando una de las imágenes que precisamente la exposición que hacía en Flor Ángel, tú te referías a ella porque era la de las mariposas. Esa es una comunidad que le llaman La Islita, Santo Domingo Norte. ¿Cómo llegó a La Islita? La Islita está aparte. La Islita está después de Barrio Nuevo, o sea, después del cruce de la Charla de Sabana Perdida, casi llegando a La Victoria, o sea, como a 4 kilómetros antes de La Victoria. Ahí lo que vimos, imágenes de la gente cocinando con leña. Pueden repetir el video, o sea, la gente sí. Ahí sí que estaban fabricando las mariposas que quizás llegan a venderse en el Parque Independencia, en el centro de la ciudad, pero están cocinando con, miren ustedes, porque queda dentro, o sea, cuando dice una islita, está como en el centro de un... Está en el medio de dos lagunas. Wow. Una que atraviesa 17 barrios, una cañada que atraviesa 17 barrios y confluye ahí, y la otra que atraviesa alrededor de 7 barrios y confluye ahí, y queda rodeada totalmente de agua. Cuando sube, cuando estamos en tiempo de lluvia, todas las familias que viven en La Islita tienen que abandonar el barrio. Completo. Para que ustedes vean, eso es pleno Santo Domingo. ¿Cómo fue la producción de estos videos? Y quiero que me cuenten las tres, cómo fue, porque la verdad que también hay un trabajo creativo importante. Yo felicito al equipo que trabajó en esto. Yo me enamoré de este trabajo, lo conocí, fue buscando. Un día puse, recuerdo que andaba buscando los tres brazos, referencia, y encontré este trabajo. Y así fue que conocí la campaña. Y digo, wow, pero esto merece ser conocido. Entonces, ¿quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue? El productor se llama... Juan José Marte. Él es representante de la productora que se llama Marketing Ilustraciones, y la forma en la que se produjo todos estos videos y toda la campaña, el concepto de la campaña, transformó, como él en sus propias palabras, la forma en la que él ve la ciudad. Y él debe estar sentado viendo el programa. Ah, pues un saludo para él. Porque es una campaña que lo apasiona. Y además ahí utilizó dron, utilizó tomas aéreas, porque de alguna manera también la televisión se ha revolucionado. Estamos utilizando mayores recursos que hace unos años, hace 9 años no teníamos esto. O sea, esto es una, digamos que una manera reciente. Yo quisiera compartir, por ejemplo, la toma aérea que se refería Flor Ángel, que era la caleta. La zona de la caleta, que es la número 15, señor director, para que veamos. Entonces, ¿la gente participó en la creación? Los videos, bueno, ellas mismas te pueden contar que los videos se hicieron de manera participativa. De hecho, antes de hacer los videos, Juanjo y el equipo de producción se trasladó a las zonas en las que se iba a desarrollar la campaña para conocer las realidades, conocer a las personas que viven allí, hablar con ellas, tomarse un café en su sala, en su casa, y ver de qué vivían, cómo trabajaban, cómo salían a su trabajo en la mañana, a qué hora se tenían que levantar para salir a buscar agua, para bañarse, etcétera. Todas las vivencias que ellos tienen en su zona de residencia y cómo eso podía reflejarse en un video. Sí, ahí estamos mirando imágenes de la caleta. El próximo que vamos a ver es el siguiente, que es de los tres brazos. Los tres brazos tienen varios, incluso me di cuenta. Tienen gente trabajando, tienen ancianos, porque se atendieron las diversas poblaciones, ancianos, niños, mujeres, gente que trabaja. Y lo tienen arriba, miradas desde el aire, pero también tienen dentro de las comunidades. Sí, todo tiene mucho que ver con la priorización que hizo la gente de los temas. Cada municipio tiene una agenda social de prioridades, y a partir de ella escogió un tema para la campaña, y se hizo un levantamiento primero de todas los lugares vulnerables, de todas las zonas del barrio, independientemente, a partir de mirando todos los problemas, pero muy enfocado en el tema que ha escogido cada comunidad, y entonces visibilizando eso. ¿Cuál es su principal problema? En torno a eso se hicieron los levantamientos, y luego entonces vino el proceso de firmar los videos, donde los protagonistas son las mismas personas de ahí. No se utilizaron personas de fuera, sino que cada grupo protagonizó sus anuncios. Y de hecho, me parece interesante comentar algo de lo que menciona Patricia, porque así como ella menciona agendas de prioridades consultadas con la comunidad, es como deberían realizarse todas las políticas municipales. Porque si tienes un fondo
que vas a invertir en esa comunidad y lo inviertes en lo que tú entiendes que ellos necesitan, sin consultarles, probablemente no estés dedicando el dinero para lo que realmente necesitan. Efectivamente, y bueno, también esto es importante para que la gente conozca el esfuerzo y el trabajo de gente trabajadora. Porque se tiene una idea de lo que es el barrio. O sea, tú eres del barrio, tú eres del barrio. Como si fuera... Yo quisiera que compartamos ahora parte de lo que fue la inauguración cuando hicieron esa exposición que se hizo en el mes de septiembre, ¿no? En 360. Ajá. Sí. Y bueno, ¿qué objetivo tenía? Se han hecho varias exposiciones en plazas comerciales. Yo la idea se hizo en Sanville, se hizo en 360, en Megacentro. ¿Y en alguna otra que me falte? No, en 360 dos veces. En 360 dos veces. La intención, que esa mirada del barrio, que no se ve en la zona periférica, estuviera presente en, en un centro comercial visitado por personas que de clase media, sí. Para que vean que existe otro mundo y que ese mundo está aquí mismo. Así es. Vamos a escuchar parte de esa inauguración. Vamos a alzar la voz y queremos alzar la voz de todos y todas ustedes que de alguna manera ya la han levantado por vía de los videos y de las demandas históricas en las comunidades. Que nosotros queremos como municipios, como gente. Y hoy nos reunimos para mostrar esas realidades, la de los Alcarrizos y la de Santo Domingo Norte. Desde Ciudad Alternativa, desde OSFAN y de todas las organizaciones, tanto de los Alcarrizos como de Santo Domingo Norte, que han participado en crear este municipio punto 2. Un aplauso, vamos a darle un aplauso por eso. Tanto las autoridades municipales como los ciudadanos y las ciudadanas hacemos acciones en conjunto. Interactuamos para resolver los problemas que se dan en nuestras comunidades. Queremos hacer un llamado de atención, de crear conciencia, crear motivación a los municipios para que conozcan los derechos que como ciudadanos y como ciudadanas tenemos. Pero también que conozcamos cuáles son los deberes que tenemos que cumplir para que nuestro municipio sea un espacio organizado, seguro, agradable, con los servicios que merecemos como ciudadanos. Especial felicitación o agradecimiento, mejor dicho, para las personas que vienen desde Santo Domingo Norte y desde los Alcarrizos, que esta exposición está dedicada a contar historias de vida de muchos de ellos y también a otros municipios del Gran Santo Domingo que forman parte de la campaña Municipio.do. Consideramos que es clave acompañar procesos de empoderamiento de la ciudadanía.